Buenas tardes. Después del receso decretado, se reanuda la sesión. Eh, por favor, secretaria, verifique la existencia de quórum legal. Consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes la totalidad de las consejerías jurídicas, así como seis representaciones de los partidos políticos. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal, Siendo las 17 horas con 14 minutos del día de hoy, domingo 27 de marzo de 2022, se reanuda la presente sesión permanente. Instruyo a la secretaría para que proceda a rendir el informe correspondiente. consejera presidenta, esta secretaría procede a render el informe relativo solicitado, informando que, con corte a las 17 horas con 6 minutos, se hace de conocimiento que las 167 casillas han sido instaladas, lo que corresponde al 100% de casillas, y en este sentido también se informa que, con corte a la hora antes referida, se cuenta con un 100% de avance en cuanto al inicio de la votación de las casillas. Esto, como lo marca el reglamento de elecciones correspondientes. Por lo que hace al sistema de informe, al mecanismo de monitoreo, los consejos distritales. De Matías Romero, Santa Cruz, Cojocotlán, La Coluna de Matamoros, Santo Domingo, Tehuantepec y Salina Cruz indican que la jornada electoral avanza sin complicaciones. No se han presentado indicios de violencia ni incidencias durante la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Eh, bueno, solo informar que eh, respecto a lo que comentó. El representante del partido Morena en la última, antes de la sesión, perdón, antes de, de, de decretar el receso, eh, efectivamente la agencia de Guichichu en Santiago La Ollaga sí se instaló la casilla, esta fue instalada a las 15 horas con 30 minutos. Entonces eh, esto significa que el 100% de las casillas en Santiago La Ollaga fueron instaladas. Y eh, se, no se reporta ningún incidente, al menos hasta este momento durante la eh, votación. También comentar que en Mixtequilla está eh, dando rondines la Guardia Nacional y no se han presentado más incidentes. Eh, ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, representante del PRI. Gracias, consejera. Buenas tardes. Eh, solo pidiendo dos eh, asuntos. Eh, el primero, un corte en relación a la mesa de seguridad, el último que, que haya tenido, y un segundo momento, el reporte del sistema de información de la jornada electoral al último corte a través de la Secretaría Ejecutiva, por favor, si es tan amable, en relación a las eh, incidencias generadas durante estos últimos momentos. Muchas gracias. Gracias. Eh, adelante, secretaria, con el corte. Sí, representante, el corte viene del del CIGE, el cual fue hecho a las 17 horas con 6 minutos, en donde se reporta por ese sistema que efectivamente ya se habían instalado las 167 casillas, que es el 100% de las casillas programadas y se tenía el inicio de la votación en las mismas a las 17 horas con 6 minutos, como lo marcan los artículos 300, 315 numerales 1 y 2 y 320 numeral 1 del reglamento de elecciones. Muchas gracias. Bueno, el, el último corte de la mesa de seguridad. Es a las, ya le digo, 16 horas con 21 minutos eh, y en Valle Central es Sismo eh, al momento reporta la Secretaría de Seguridad Pública, al momento continúa sin incidentes relevantes la jornada electoral extraordinaria en siete municipios que se lleva a cabo. Eh, se reportan instaladas las 167 casillas. Se trata de 108 casillas ubicadas en el municipio de Santa Cruz cotlán, 17 en San Pablo Villa de Midla, 15 en Chahuites, 11 en Santa María de Chadani, 6 en Santa María Mixtequilla y 6 en Santiago La Ollaga y 4 en Reforma de Pineda. Entonces se ha reportado, ese es el último corte que tiene la mesa de seguridad y eh, únicamente también se reporta. Que eh, la Fiscalía del Estado está tomando el peritaje del vehículo que fue incendiado en la entrada de Santiago a La Ollaga y se ha abierto la carpeta de investigación. Eh, y bueno, lo que ya comentaba yo, eh, los rondines que se han este, estado realizando. A las 3 de la tarde se reportó el arribo del presidente de, en la casilla de Gishishu y eh, se quedaron instaladas todas las. Eh, las casillas es lo que reporta la secretaría de seguridad pública en la mesa de seguridad muchas gracias presidente alguien más quiere hacer uso de la voz ¿No? bueno entonces decretamos otro receso regresamos a las ocho de la noche y les eh, recuerdo que a las seis de la tarde inicia el prep eh, quienes quieran acompañarnos en las instalaciones del PREP para verificar que este inicie en cero. Adelante consejera Carmelita. Gracias presidenta nada más para precisar que a las seis de la tarde no inicia el PREP, a las seis de la tarde es la puesta en ceros del mismo y el, el funcionamiento de propiamente de la plataforma es a partir de las 19 horas. Gracias. Gracias consejera. Entonces quienes nos guste acompañar para verificar que este sistema inicie en ceros estará eh, notariado, estará contratado a un notario público para que verifique este inicio en CERS. Gracias. Receso decretado, se reanuda la sesión permanente. Por favor, secretaria, verifique la existencia de quórum legal. Consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes la totalidad de las consejerías electorales, incluyéndola usted, así como seis representaciones de los partidos políticos, la de la voz, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 20 horas del día de hoy, domingo 27 de marzo de 2022. Se reanuda la presente sesión permanente e instruyo a la Secretaría para que proceda a rendir el informe correspondiente. Su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros, esta secretaría informa que a las 19 horas de este día 27 de marzo del presente año se llevó a cabo la apertura del programa de resultados electorales preliminares PREP con la asistencia de la consejera presidenta, las consejeras y consejeros electorales, así como representantes de los partidos políticos, en presencia del notario público número 87 en el Estado, licenciada Lilian Alejandra Bustamante García, y del oficial electoral de este instituto, quien les dieron fe y legalidad que el programa de resultados electorales preliminares se encontraba en cero por ciento de captura de actas contabilizadas de Casilla. Asimismo, les informo a todas y todos ustedes que hasta este momento siendo las 20 horas con un minuto, han sido capturadas 17 actas de la elección de concejalía en los ayuntamientos en los municipios en los cuales se tiene proceso electoral extraordinario, lo que representa un avance del 10.1796% de actas capturadas. Dicha información se refleja en el programa de resultados electorales preliminares. Es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, eh, Secretaria. Eh, bueno, para informar a la ciudadanía y a quienes eh, se encuentran aquí presentes en la sala de sesiones, que podrán consultar los resultados ya en este momento del PREP y en la, de, en la página del Instituto y, o en la liga HTTPS diagonal diagonal PREP 2022 ex diagonal mx eh, es importante recordar a la ciudadanía que los resultados del PREP son, unas tendencias, son una tendencia y los resultados definitivos serán presentados por los consejos distritales el próximo jueves 31 de marzo. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, eh, consejera Carmelita. Gracias, Presidenta. Buenas noches a todas y todos. Únicamente para resaltar en mi carácter de Presidenta de, el comité de, de la Comisión de Seguimiento al PREP, que a las seis de la tarde se puso en ceros en la plataforma de el PREP. Esto al mismo tiempo que han cerrado las casillas. Asimismo, a las 19 horas inició el, el acopio de propiamente de los datos de la carga en el sistema que este es público se encuentra habilitada en la página de nuestro instituto a efecto de, de que puedan hacer la búsqueda pues eh, de manera más fácil se encuentra habilitada en la página de inicio del de instituto. El banner que lleva directamente al enlace, de a la página en la cual se encuentra alojada en este momento el programa de resultados electorales preliminares, que como bien ya se ha dicho, tiene únicamente carácter informativo hacia la ciudadanía, va a estar funcionando por eh, 24 horas, salvo que el número de actas se reciba previo, el total de estas actas se reciba previo a que venza este plazo, lo cual pues también se estará informando en, con oportunidad a, a la ciudadanía, a las representaciones de los partidos políticos. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? ¿Algún representante del partido político? Eh, nada más eh, añadir que eh, la mesa de seguridad hasta este momento no ha reportado ningún incidente. Eh, al parecer las casillas han cerrado con total calma, no todas han acabado de hacer, eh, de levantar las actas, así que pues estaremos todavía en espera de más información, por lo que eh, procedo a recretar un receso y regresamos a las 23 horas, por favor. Muchas gracias. informo que ya se encuentran presentes siete representaciones de los partidos políticos informática fuera tan amable ya. buenas noches después de receso decretado se reanuda la sesión permanente por favor secretaria verifique la existencia del quórum legal informo consejera presente Presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de las consejerías electorales, incluyendo la usted así como siete representan, representaciones de los partidos políticos, la de la voz, por lo que me permite declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 23, 23 horas con 8 minutos. Del día de hoy, 27 de marzo de 2022, se reanuda la presente sesión permanente e instruyó a la Secretaría para que proceda a rendir el informe correspondiente. Con su autorización, Consejera Presidenta, esta Secretaría les informa a todas y todos ustedes que hasta este momento, siendo las 23 horas con 8 minutos, han sido capturadas 153 actas de la elección de concejalías a los ayuntamientos en los municipios con proceso electoral extraordinario, lo que representa un avance del 91.6167% de actas capturadas. Dicha información se refleja en el programa de resultados electorales preliminares. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias. Eh, si pu pudieran poner la la página del de prep para que podamos ver muy bien Ajá. Si ¿sí pueden poner la, to, la totalidad de los municipios, sí, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí está el, el avance. Bien. Eh, Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, Consejera Jessica. Muchas gracias, Consejera Presidenta. Muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy presenciamos un empeño único y encomiable de la ciudadanía para lograr la instalación del 100% de las casillas de los siete municipios que celebraron comicios extraordinarios, en especial de los y las ciudadanas del municipio de Santiago La Ollaga. El bloqueo que impedía el acceso del personal de este instituto, y del Instituto Nacional Electoral para hacer entrega de los paquetes electorales de seis casillas aprobadas, no fue suficiente para que los y las presidentas de mesa directivas de casilla lograran la instalación de las mismas entre las 13 horas con 20 minutos y las 16 horas con 40 minutos. Este evento nos recuerda el papel activo y protagonista de la ciudadanía para decidir de manera libre y soberana a quienes les transferirá el poder y a quienes se lo negará. Nuestras normas electorales obligan a que sean los propios ciudadanos y ciudadanas quienes integren las autoridad autoridades que recibirán y contabilizarán los votos con la vigilancia de las representaciones de los contendientes. Esa medida fue el ingrediente que determinó que, con tesón y compromiso democráticos, se llevaran a cabo las elecciones municipales mi reconocimiento para la comunidad de la ollaga para la ciudadanía que acudió a votar en los, siete, en los siete municipios para todo el personal del instituto nacional electoral en oaxaca especialmente para los ejecutivos distritales cristian tenorio josé ángel garcía ricardo fuentes y román santiago así también para horacio fernández todos coordinados por el delegado edgar arias salva no puedo dejar de mencionar el gran trabajo realizado por las personas capacitadoras electorales y supervisoras. Mi reconocimiento también para las representaciones partidistas, los cuerpos de seguridad pública que cumplieron con su corresponsabilidad de seguridad y acompañamiento y, por supuesto, para el personal de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Gracias a las direcciones ejecutivas de organización y capacitación electoral, de educación cívica y participación ciudadana, de partidos políticos, prerrogativas y candidaturas independientes, a las unidades técnicas de comunicación social y de servicios de informática y documentación, de la Secretaría Ejecutiva, Presidencia, Consejerías y de los Consejos Distritales. Para todas las personas que colaboraron como funcionarias de casilla, les agradezco por esta laudable jornada electoral y por seguir trabajando, contando votos y remitiendo los paquetes electorales a las sedes distritales del Instituto. A las 19 horas arrancó el programa de resultados preliminares del PREP, bajo la vigilancia de los y las consejeras que integramos este órgano colegiado y de algunas de las representaciones partidistas a quienes se les convocó en su totalidad para presenciar la puesta en marcha de este sistema. Estamos a la espera de la recepción de los paquetes electorales faltantes para ser resguardados en nuestras sedes distritales bajo estrictas medidas de seguridad en la bodega. Por lo que aún seguiremos vigilantes del avance de esta última etapa de la elección. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? ¿Representaciones de los partidos, consejeras, consejeros? ¿No? Bueno, eh, damos por recibido el informe que nos ha rendido la secretaría respecto al Prep. Eh, también quiero mencionar que eh, la mesa de seguridad pública, de seguridad que se instaló para el seguimiento de estas elecciones extraordinarias, ha, ha concluido el día de hoy sin ningún incidente. Eh, afortunadamente, todo se llevó en relativa calma. No tuvimos incidentes que lamentar el día de hoy. Eh, agradezco mucho el trabajo que estuvo haciendo hoy el maestro Filiberto Chávez en la mesa de seguridad, que dio eh, acompañamiento a todos los trabajos. No estuvo aquí con nosotros, pero estuvo ahí dando puntual seguimiento a lo que estaba sucediendo en los siete municipios. Eh, antes de levantar la sesión, quiero eh, agradecer el trabajo del equipo de capacitadoras y supervisores electorales del Instituto Nacional Electoral quienes en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca hicieron posible el desarrollo de la jornada. Mi agradecimiento también a todas las a todos y todos los compañeros de ese instituto, a mis colegas consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos que integran este Consejo General por su trabajo, profesionalismo que se ha reflejado en esta jornada. Quiero agradecer especialmente a Edgar Arias, vocal ejecutivo del INE en Oaxaca, y a toda la Junta Local del INE que nos acompañó en esa jornada cívica, ejemplo de integridad electoral, y a las autoridades nacionales y locales integrantes de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Oaxaca, donde están la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes nos apoyaron para que estas elecciones se realizaran en paz y tranquilidad respetando una voluntad ciudadana reflejada en una tasa de participación histórica superior al 50%. Finalmente, mi mayor reconocimiento a la ciudadanía que estuvo al frente de las mesas directivas de Casilla, quienes en su mayor parte fueron integradas por mujeres y que con su participación hicieron posible que esta jornada fuera una muestra grande de deber cívico, compromiso de gran, democrático y gran amor para Oaxaca. Eh, no quiero cerrar sin antes agradecer el trabajo de todos eh, los equipos de los consejos distritales, el gran trabajo que hicieron los presidentes secretarias del eh, presidencias y secretarías de los consejos distritales. Sabemos que esta fue una eh, jornada difícil que veíamos. Eh, tal vez imposible poder llevar a cabo la elección en, un, en Santiago La Ullaga, Sin embargo, eh, como bien lo comentó la consejera Jessica, esto se pudo llevar a cabo gracias a la voluntad democrática de la ciudadanía de Santiago La eh, Pues no me queda más que eh, agradecer nuevamente a todas y todos los integrantes de este instituto, a la Contraloría, eh, a la representación que nos acompaña del INE de de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, al área de comunicación social, de secretaría, de recursos materiales, que estuvo, eh, pues, con nosotros acompañándonos también cada, cada quien tuvo diversas tareas, pero si no fuera por el trabajo de todas y todos de este instituto, no hubiera sido posible llevar a cabo esta jornada electoral. muchísimas gracias. la democracia es nuestra. muy buenas noches que tengan todas, todos ustedes. 23 horas. Presidenta, adelante, presidenta, adelante, sí, adelante, representante de... Muchas gracias, perdón, presidenta. Muchas gracias, buenas noches. Tengan todos y todas, consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos y público en general que nos siguen a transmisión. Pues hoy es un día de fiesta democrática para el Estado, a pesar de las circunstancias. en que se dieron estas elecciones extraordinarias, como lo hemos mencionado, que... Son elecciones que eh, lamentablemente por una u otra razón tuvieron que quedarse, pero bueno, hoy, hoy triunfa la democracia, triunfa el, el derecho de votar y ser votado y quiero a nombre de Nueva Alianza Oaxaca hacer un reconocimiento público a ese instituto electoral local por el esfuerzo, por la dedicación, el trabajo y los resultados que el día de hoy eh, se hizo posible que, que la gente pudiera salir a votar, a ejercer su derecho soberano, a elegir a sus representantes. Eh, reconozco también el esfuerzo, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral. Eh, había un clima un poco, eh, un poco tenso, pero afortunadamente se fueron dando las, las circunstancias, eh, fueron abonando todas las, las acciones y actividades que hizo este instituto y permitió que se llevaran a cabo las elecciones en siete municipios que, que, te, que tenían este, el día de hoy ya programada su jornada electoral. Hoy triunfa la democracia, triunfa la ciudadanía. Reconocemos también, desde luego, el esfuerzo que, que hacen los que estuvieron al frente, los ciudadanos y ciudadanas que estuvieron al frente de las mesas directivas de casilla, a todo, todo el personal que estuvo en, en, en a cargo de esta jornada electoral, a la ciudadanía en particular por haber... Eh, salido a votar, por haber salido a ejercer su derecho. Qué bueno, nos da mucho gusto, estamos contentos porque hoy nos vamos contentos y satisfechos de una jornada electoral pacífica, democrática. Y pues bueno, pues agradecerles y reconocer todo este esfuerzo a todos los amigos y amigas también de las representaciones de los demás partidos. Pues qué bueno que, que, que pudimos de alguna manera coadyuvar en este ejercicio democrático para bien de Oaxaca. Hoy gana Oaxaca, más allá de los colores, creo que gana Oaxaca, ganan los municipios, la gente de los municipios donde se llevaron a cabo las elecciones, y ganamos todos. Creo que esa es la, eso es lo, 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 lo mejor. Y vayamos, vayamos contentos de que hicimos un esfuerzo todos de manera conjunta, un trabajo que, pues ya el día de. va a continuar, desde luego vienen los cómputos, pero de alguna manera lo importante es que esta jornada electoral. Eh, terminó bien, terminó en paz y, y, y en forma democrática. Así es que un reconocimiento para todos y para todas y un fuerte abrazo y un, y, y un, y un este, y también una felicitación como no a todos los, los los que los ganadores ganadoras de esta jornada electoral, porque al final de cuenta ellos van a representar a, nuestra, a los pueblos, a las comunidades donde donde fueron electos. Pues es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Adelante, el representante del PT. Había solicitado la palabra. ¿No? El representante de eh, Fuerza por México. Fuerza por México. Gracias, presidenta. Buenas noches a, a todos y a todas. Ya uso la palabra solamente porque considero que vale la pena reconocer a las y los ciudadanos que de forma libre y sin condiciones ejercieron su voto para elegir a sus autoridades. El voto sin duda es la herramienta en la democracia y ahora debe respetarse. Los ciudadanos y las ciudadanas ya decidieron. Eh, solamente exhorto a los compañeros, a las compañeras representantes de de partidos para que sigamos impulsando políticas de paz y sin violencia. Gracias también a, a las autoridades electorales por garantizar el voto libre y secreto. También felicitar a, a los ganadores, ¿no? eh, felicitar a, a todos los ciudadanos y, y a todas las ciudadanas. Enhorabuena. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? No. Si nadie más quiere hacer uso de la voz, eh, siendo las 23 horas con 22 minutos del día de hoy, domingo 27 de marzo de 2022, doy pla por clausurada la presente eh, sesión permanente. Que tengan todos y todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.